Ya acabamos de cortar el pasto medio, ¿verdad? Muestra ya cómo quedó. Quedó más o menos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Más ya mejor. El agua, ya vamos a echarnos el puño, ¿entendés? Ya como estén viendo, ya se va a quemar el agua. Se me va a quemar el agua también, ya. Mira. Ya va a salir poquito, ¿sí? ¿El agua se cambió color? Ya cambió de color. Así es que ahorita vamos a ir a despelucar el pollo para meterlo aquí y comerlo. ¿Estamos, viejones? Ánimo, mi gente. Ya está el agua hirviendo, mira, ahorita. Hasta una mosca cayó ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya se murió. Ven para acá. Y él está allí. Es que me echó mosca, que no me echó mosca. Primero las patas, porque luego las patas son más duras. ¿Verdad? No estaba muy viejo este pollo, este rápido va a estar. Hey, hot tub. Bien todo. Se va a andar cociendo con la guayaba. Agua con las patas, ¿eh? Arriba de temporada, pues ya porque. Un pato. Quiero que. Lo bueno para ellos que no más es uno, no me puede ayudar, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo todo, ellos? Y tenemos que tener un cartón para echar las plumas en una bolsa para echarlas, para llevarlas a los pastores junto con el pasto con la. Es una bolsita o algo. Está bien caliente, ¿verdad? Demasiado, joder, las patas, a ver si se nos. Mira. Le despecan de volar, Tiene unas patas pero grandes, ¿no? También tráetelas, ¿sí? Ajá. Nada más que las sodas, mételas para adentro porque sabes que no se pueden quedar ahí. Es que me gusta meterlas un ratito al agua, porque así ya no lo regreso otra vez. Imagino, ya sé que en una metida y una en una sacada ya está. Vamos a ver cómo va a salir este caldito. Yo no sé qué va a ser, un mole o pozole. Creo que tengo entendido que va a ser un pozole. Así es que vamos a ver cómo va a salir el pozolito, ¿no? Enjo, Álvaro, voy a tener ahorita Enjo, lo que ponga el agua para la yarda porque la acabamos de cortar. Y no va a esperar, ¿eh? Falta que venga nomás que me ayude, porque si no, no. ¿Verdad que sí?
Tenemos que echarle ganas, amigos, porque si no, no sale para el maíz. ¿Quieres que esté gordo o flaco? Gordo. ¿Verdad? Sí. Y está chiquillo porque tiene mucha pluma pequeña, pues solamente que es porque ya va ya va a entrar el invierno, ya están cambiando de pluma, yo creo. Sí. Pero no sé. Vamos. Le voy a dar tu pollo, ¿eh? ¿Y quién quiere mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a Maricela Reséndez y a al tío Marcos y a todos del mundo. A toda la gente del mundo. Bueno, pues ahí le mandamos un saludo a todos. A tu amiga Maricela Reséndez y a su familia, hasta Norte Carolina. A nuestro amigo Lalo Huerta, un saludo. ¿Cómo? ¿Con este? Sí, con ese. Con ese mero lo hacemos. Ponlo aquí en arriba, que de norte ya lo has hecho. Si quieres también pon la pompa del agua porque ya estamos regando la yarda, como le acabamos de dar una pasada ahí en la yarda nueva, no quiero que se vaya a secar. Entonces ahora vamos a poner el agua también porque, como les comento, tenemos que unirnos, tenemos que buscar la forma de trabajar en unión. Uno es una cosa, otro es otra cosa, pero siempre pues buscando de ganas. ¿Cómo ves esto, Alberto? ¿Está mal que ustedes hagan eso o está bien? ¿Hacer qué? ¿Eh? ¿Está qué? Bien que ustedes corten la yarda, está bien que ustedes pongan agua en la yarda o está mal eso? Está bien. Oh, sí, desconecta eso primero. Cierra el agua de ahí. Nada más, espérame, déjame. Voy a tirar esta agua y voy a echarle agua limpia porque la voy a ocupar. Está caliente. Lléname la agua, por favor. Qué linda está la mano. Ya la luz de mi vida, levanta de mañana, no quiero la noche. Quiero ser solicito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, pa' venirte yo a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Ya, ocúpase. Jálale. Jálale por acá. Ok, la pura punta, ¿no? Eso, nada más. Espérame un segundo. Déjala. Bueno, pues ya ahorita la vamos a empezar a... Lo vamos a quemar. Bueno, lo voy a pelar bien y ahorita le vamos a mostrar cómo lo voy a estar descansando.
grandote el pollo, sí vale la pena los 25. Este ni quiero, quedó medio mal, pero ahora lo vamos a lavar. Aquí está, ¿cómo está la función? La pina. ¿Está jugando? Lo vamos a lavar bien para así, este, si quiere que es más que nada. Jaboncito. El pollo ocupa su jabón, si no toda esa tierra se come. A veces uno come pollo y no sabe uno el trabajo que pasa la mujer para llevarlo desde un principio hasta la olla, hasta el plato. Después de todo eso hay que checarlo, que todo esté bien, bien clean. ¿Verdad? ¿O no, Andrés? Sí. ¿Sabías que se hace todo eso? A veces tu mamá y hermano lo pone ahí en el platito y ya no quiere uno, ¿verdad? ¿No? Y a veces, mucho trabajo que ella, le costó hacerlo. Y luego a veces uno, luego a veces uno nomás se le hace fácil, lo tira, ¿sí o no? Uh-huh. Lo tira la comida y no valora uno el trabajo que pasó nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra esposa. Entonces es importante, amigos, que hagamos conciencia de que cada alimento que llega a la mesa se requiere de mucho trabajo, y por eso uno tiene que darle gracias a Dios todo el tiempo por darnos la oportunidad de estar hasta este momento y de darnos un platillo de comida. A veces uno se le hace fácil, no, que yo no quiero esto, que yo no pedí esto, que cómetelo tú y que no sé qué. Pero realmente se requiere de mucho trabajo. Ahorita lo voy a lavar bien y después que pegue el lavadito les voy a mostrar cómo vuelvo a estar destapando. Ya quedó limpio, amigo. Ya quedó limpio el pollito. Ahora sí ya lo vamos a destapar, miren. ¿Cómo quedó? Entonces ya vamos a darle comienzo a esto. Miren. Una tapita. Las uñas. Vamos a cortar las uñas de la tablita porque la mesa. Ay, la guayaba. Lo que vamos a hacer va a ser primero quitar las patitas. Y eso es algo que a lo mejor muchos ya saben, muchos no saben. Bueno, a veces los carniceros pues ya saben, ¿verdad? Pero a veces uno como no es su jale, como ves, uno como eso como no es su jale, no lo sabe uno. Vamos a prender aquí. Aquí es basura. Vamos a bajar hasta ahí, pues subir la mano. Entonces aquí les voy a demostrar. Yo lo hice porque yo lo estoy haciendo porque Alejandra está haciendo otras cosas ahí adentro. Ella no para. Pero yo les voy a cortar bien también las patas para que no haya tos. Sí.
entonces lo que vamos a hacer aquí es quitar la colita. Muchos no saben, como les digo, muchos no sabemos. Yo te digo porque no sabía uno. Esta la vamos a quitar, esta es la lumbre. ¿Cómo va? Esto no se echa. Muchos se lo echan, muchos no. Yo se lo voy a hacer a mi manera, porque esto es lo que... Esto es lo que se les quita. Ahora vamos a quitarle el buche. El buche se lo vamos a quitar. Tiene el buche. Tiene el cantado buche. Como les digo, por lo regular, todos los que somos, bueno, los que son carniceros sí saben cómo se hace todo esto. Pero los que somos así como trabajadores, que hacer nuestro trabajo es otra cosa, no tenemos ni idea ni cómo se hace. Esto los puedo apostar. Muchos que sí, muchos que no, la neta. Yo se los digo porque pues así es esto. Esto es jale de los carniceros. Ahora le hemos quitado de la panza. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es matar esa abeja, que se vaya. Le quitamos las alas de una vez. Mira, tienes que darle en el mero huesito, porque si no hace un despapalle. Yo también no creas que soy tan bueno. Yo le hago la lucha, pero bueno no soy. Trato de atinarle, pero bueno no estoy. Los que son buenos pues rápido le encuentran, los que somos maletas pues apenas le andamos atinando ahí, pero pues tiene que ser poco a poco. Ahora le vamos a abrir aquí la panza. Tiene todos los menesteres, quiere cantinas. Todos los menesteres. Pero tiene que darle con cuidado porque no le quiere romper uno las tripas. Si no, se hace más trabajo. Uy, también tiene que cortar uno de esto, mire. Se me estaba olvidando. Bueno, eso ya se lo puede cortar uno cuando ya este. Ahorita se lo vamos a cortar, mire. Ahorita vamos a ver. A cortar. Mi mamá siempre me decía, haz esto para que no batalles, y hasta cierto punto tiene razón, aunque siempre ves uno este. Mira, estas son las piernitas para Inara. Ahí sí, Inara como le encantan las piernitas. Algo que hago, no se me encanta. Está bueno el pollo, no está tan chiquito. ¿Ves que no? Está más o menos grande. Ahora van a hacer ese vagante. Está loco porque anda haciendo eso aquí. Pues, lo que pasa es de que estábamos haciendo algo aquí y se nos dio por hacer lo que fuera daño. ¿Sí o no? Sí. No más un puño de tierra. Mira, ahí está. Vamos a poner ahorita acá porque la otra es muy vieja, nada más.
la cosa que no. Ahora vamos con el muslo. Qué de raro tiene que me haya perdido por esa mujer. Mendigas mosca, ya me hayan donde sentarse, menos en una de las mendigas orejas. Este por allá está de la guayaba. Mírenme, entonces aquí ya nomás te vas a ir a... Porque si no, no. Mira. Y dices tú, ah, yo nunca voy a hacer esto. Ni digas que no, porque un día se te va a antojar una. Te va a antojar una. Una comida así. Y tienes que hacerlo. Si no lo llega. Si no lo llegas a ver tu dueña. ¿Sí o no? Es algo que no tengo mucha práctica para darle un limite. Ahorita lo voy a volar, van a ver si no. Ay, joder, la guayaba. Es que tiene las manos bien, bien lisas para el cuchillo. ¿Verdad? De huesito, hijo de la guayaba, ¿verdad? El día que yo me muera. Está de carros, no me gusta los carros. No se cansa uno. ¿Verdad? ¿No te cansas? ¿Sí te cansas o no? Bueno, ahora le vamos a cortar. Aquí, miren. Este es el guacal y la pechuga. Ya se puso más liso esta cosa, ¿no? O la agarramos de aquí yo creo. Esto era para acá, ¿no? Esta es la que muele todas las piedras, la comida. Miren, ya partimos todos los pedacillos aquí. El guacalito. Esta es la pechuga. Todo más o menos. Necesitamos limpiarla bien para que caiga de Perú una comida espectacular. ¿No? Como les comento ahorita, Alejandra, yo no sé qué está haciendo allá, pero algo está haciendo, ¿verdad? Sí. Algo está haciendo allá y tienen que ayudarme un poco. Ella me ayuda bastante en el campo. Y pues, uno, bueno, aunque no le ayuden a uno, todos tienen que ayudarla, la verdad. Nomás te voy a decir uno, pues, un poquito ingrato. A lo mejor me aviento hasta el tiempo más largo de lo que ella se hubiera aventado, pero... Al menos ya ahorita ya no está aquí y está haciendo algunas otras cosas. Y ya le estoy dando chance de que vaya aventajando en hacer otras cosas. Allá con la bebé, su ropa, su planchando, yo no sé qué está haciendo, pero algo está haciendo. Y ahorita ya casi ya su mayoría de esto ya está, ¿no? Va a salir bueno porque está bien limpio, está bien tierno el pollo, no está bien. Yo creo que
piernas están grandes, ¿no? Mira, que me hacen grandes a mí, tienen buena carne. Están las alitas, están las carnitas. Todos los paisanos, ya miraron cómo le di una pequeña limpiada. O cómo lo estoy limpiando todavía, miren. No me gustan esas. Estas telarañas son las que no me gustan. O sea, las tengo que quitar un. Y no luego se mira feo eso. El caldo de la comida, ¿sabes? Estoy tratando de quitarle lo que no me simpatiza. Bueno, amigos, entonces yo ya voy a dejar este video por aquí, donde ya está medio limpié el pollito. Y ya nos miramos pronto. Y ya Alejandra, a ver qué va a estar haciendo con este pollo, porque todavía yo le voy a seguir dando una pequeña limpiada. Como pueden ver, esto es lo que no me gusta. Esto es lo que se tiene que estar sacando. Entonces yo se lo voy a sacar, porque todavía tienen ciertas partes del pollo. Muchos se lo deben de sacar. Entonces nos miraremos pronto. Que estén bien todos, gente.